días. Chicos, chicas de escuelas secundarias técnicas, profesores y profesoras, bienvenidos a un programa más de Formación en Acción. Ya saben que es un programa que traemos los Centros de Capacitación para el Trabajo de la SEP, de la Secretaría de Educación Pública, a todos ustedes. ¿Para qué? Para acercarlos un poquito más a qué es lo que se hace en estos centros, qué es lo que nosotros podemos ofrecerles. Así es de que aquí estamos en The GES TV, que te ve aprendiendo, y hoy tenemos un invitado más, que fue profesor y que hoy es director de uno de nuestros CECATI, el CECATI número 12. Vamos a darle la bienvenida a nuestro director, profesor Joel López. López, bienvenido, director. Muchas gracias por la invitación y me da mucho gusto estar aquí. Pues para lo que nos quieran preguntar sobre el CECATI, pues con todo gusto. Claro que sí. El director es un director muy inquieto. Fíjense que yo lo conocí como compañero de talla en madera. Ambos éramos profesores de la especialidad de artesanías, que hoy se llama, tiene un nombre muy, muy, muy especial, que no se los voy a decir porque no me acuerdo. ¿Tú sí te acuerdas, verdad, director? No. Tampoco. Es que les van cambiando los nombres a nuestras especialidades, no sé bajo qué consideraciones, ¿verdad? Pero, bueno, en el área de artesanías, el profesor y yo nos desempeñábamos en dando el curso de talla en madera. Y así es como nos conocimos. El profesor hace mucha talla relativa al tema prehispánico. Excelente profesor de talla. Ha enseñado a profesores, a quienes hoy son profesores dentro del CECATI, y son excelentes maestros. Entonces, para que vayan a conocer a estos profesores y compartan un poco más con tu CECATI, cuéntanos en dónde está ubicado el CECATI 12. El CECATI 12 está ubicado en la delegación Gustavo Madero, en Avenida Xacualco 7700, atrás del metro Martín Carrera y a un lado de Telmex, que es una referencia. Claro, entonces saliendo del metro es muy fácil ya llegar. Sí, da la vuelta a la manzana y estamos exactamente a la salida del metro. Perfecto. Hemos entrevistado ya a varios profesores del CECATI número 12, así es de que ya van ubicando bastante al CECATI, hasta yo ya sabría llegar, creo, al CECATI. Entonces les decía que nuestro director, hoy director, es muy inquieto y él, a pesar de tener todo este compromiso de lo que implica ser un director, sigue investigando, sigue creando y hoy traemos creaciones muy interesantes que les recomiendo que en el siguiente programa, porque ahí vamos a hablar exclusivamente de estas creaciones del profesor, que tienen que ver con qué, con la sustentabilidad. En CECATI nos hemos preocupado mucho ya por este aspecto, no como una cuestión de que esté de moda, sino una cuestión urgente de atender las cuestiones del consumo que nosotros realizamos. Cada vez que nosotros consumimos, debemos tener la visión de qué tipo de residuos estamos generando. Si estos residuos son reciclables, si estos residuos, cuántos años tardan en reciclarse, como los plásticos, ¿verdad? Entonces, atendiendo a este aspecto, dentro de nuestro modelo educativo y académico, que es el famoso MEYAC, ya famoso para nosotros, ¿verdad? El modelo educativo y académico, hemos atendido el aspecto de la sustentabilidad. Los profesores hoy en día deben incluir necesariamente en sus planes y programas de estudio un fragmento, una parte en donde los alumnos hacen conciencia muy clara de lo que están generando dentro del taller, pero también de lo que están generando en la vida cotidiana, porque hoy el alumno se le hace más consciente de que él tiene una pertenencia a una localidad, tiene una pertenencia a una familia, tiene una pertenencia en la que él va a incidir y está incidiendo para su mejora o para su deterioro. En este sentido, bueno, pues el profesor pues, se ha preocupado por este aspecto de la sustentabilidad. ¿Qué podrías comentarnos en esta preocupación sustentable? Bueno, en el CECATI con los maestros hemos estado fomentando que se puedan incluir temas o acciones que tengan que ver con la sustentabilidad. Y bueno, porque como ya lo menciona Sara, el modelo educativo y académico dentro del mismo nos habla sobre cuatro trayectos formativos, que uno es formar para que la gente pueda emprender, formar para el trabajo, formar para la vida y la comunidad, y también formar para continuar a concluir estudios. En este sentido, que lo que tiene que ver para emprender o para la vida y la comunidad, pues nosotros en esas acciones de sustentabilidad estamos haciendo, por ejemplo, en el área de tapicería, pues estos productos utilizando llantas.
Entonces nosotros buscamos las llantas, las que estén tiradas en la calle, las recogemos, las lavamos, las desinfectamos y les empezamos a dar forma en un producto, ya sea pues esta mesa de una forma o de otra forma la mesa, o por ejemplo estos taburetes que son incluso mucho más cómodos que los de madera. Exactamente. Vamos a hacer en el siguiente programa platicar cómo fue elaborado cada uno de estos artículos. ¿Qué dijeron ustedes? ¿Qué mesa, qué sala tan extraña tienen el día de hoy? Bueno, tiene una razón de ser. El director nos hizo favor de cargar. Unos pesan más, otros menos. Ya les contaremos por qué. Pero bueno, este es uno de los cursos que se han implementado. Hoy también nos han pedido a los distintos, o más bien a los directores, yo soy jefa del área de vinculación, les han pedido que implementen cursos sustentables o que tengan que ver con la sustentabilidad. En este sentido, hoy se han dado cursos sobre elaboración de celdas solares. Nosotros hemos implementado uso de pallets en la elaboración de muebles. Los pallets, recuerden que son estas tarimas en donde transportan la mercancía para bajarla, que caen en unas tarimas de madera. Esas tarimas las encuentra uno en la calle también tiradas. También se ha dado curso para que elaboremos muebles y se han hecho, por ejemplo, baúles muy bonitos porque ya en sí esta madera tiene como el ¿cómo le dicen hoy? El que es viejo, pero no es viejo. Vintage. El vintage, ¿eh? Tiene su carácter vintage ya ese tipo de madera. Se han implementado estos cursos que imparte el profesor del uso de las llantas. ¿Qué otro curso hemos implementado? Pues hay varios cursos. La intención es que todos los maestros puedan hacer un curso de extensión relacionado con la sustentabilidad o en su caso, dentro de los mismos planes y programas, trabajar un poquito más la sustentabilidad, por ejemplo, el cuidado de las herramientas o la maquinaria. Claro. Si no se le cambia el aceite, digamos, a una compresora, pues esta compresora va a gastar más luz y va a consumir más energía. De lo que se trata es que todos esos equipos estén funcionando de la manera correcta. Y ese es los programas que ya están. Los nuevos, pues, tratar de combinar, en el caso de nuestro CECATI, en la especialidad de soldadura, los productos que ellos elaboran con algunas llantas o con algo que se pueda reutilizar. En el caso de corte y confección, a la maestra ahorita tiene en proyecto hacer las sandalias, pero con suela de llanta. Ah, excelente. Entonces, algo que varias. No es tan novedoso, esas son lo que nos han heredado las culturas anteriores, que es muy válido y, bueno, rescatar todo eso, que ellos tenían un cuidado más atento a lo que era la ecología, a lo que se nos brindaban como recursos, y bueno, pues hay que aprovechar también esos medios. Fíjense que algo bien interesante en el CECATI, viene un evento de sustentabilidad en el mes de noviembre, un evento nacional, están convocando para que se presenten ponencias, y nuestra profesora de estilismo y diseño de imagen nos está presentando algo muy interesante. Ha hecho una gran cantidad de acciones dentro del taller, pero una que me llama mucho la atención es el uso del cabello en las plantas. El cabello tiene muchos nutrientes, entonces además de donarlo a instituciones que hacen pelucas, muy importante acción para quienes pierden el cabello por cuestiones de salud, ella también está haciendo macetas de PET, por supuesto. Le pone tierra, una capa de cabello, tierra, y la planta empieza a germinar. Entonces, el cabello, además, como es esponjoso, digamos, es un filtro interesante de nutrientes. Y ese es uno de los aspectos que está ella manejando y que es muy, muy, muy interesante. Estaban haciendo, por ejemplo, ella tiene un experimento también en unas de PET de agua. Las cortaron y metieron lirio acuático. ¿Y qué es lo que hicieron? En una metieron tinte de cabello en el agua para ver si el lirio acuático ayuda a la limpieza del agua o cuál es el efecto que tiene sobre el agua. Esa es otra muy interesante. Dio un curso de varas de bambú, masaje con varas de bambú.
y allí, por ejemplo, los brotes del bambú, que son las primeras hojitas, con ellas se elabora un té que tiene ciertas propiedades, creo, me parece que es así como calmante. Entonces usaron el té y usaron estas varas de bambú para dar masaje. Entonces son varias alternativas que la profesora ha ido manejando y que es lo que hemos logrado como teniendo este modelo educativo. Y esto, pues, nos es importante decírselos, van a decir, hay mucho bla, 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 pero es que este bla, 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 sí a veces les informa a ustedes de que centros de capacitación de la Secretaría de Educación Pública tienen un proyecto, tienen un modelo educativo, saben hacia dónde van, tienen unas metas, tienen una visión de qué es lo que pretendemos. Y este aspecto es súper importante. Entonces, profesor, algo que nos cuentes también de lo que hacen tus profesores en este sentido. Bueno, antes de comentar de los profesores y que comentabas de los ECATIS, nuestro modelo educativo, una de las ventajas de los ECATIS es que tenemos un sistema que es muy flexible. Se adapta a las necesidades de la sociedad en cuestiones de lo que requieran específicamente, se les puede crear un curso específico. Somos una institución flexible, así pertinente, es dinámica y heterogénea, que eso es bien importante. Muy nuestros importante. Alumnos pueden, son de 15 años en adelante, no importa que tenga 80, 90, los años que tenga, y lo que te dije hace un rato, los proyectos, la parte, digamos, de trayecto formativo, pues cada estudiante va encaminándose a lo que sea su necesidad, si quiere emprender, si quiere integrarse al campo laboral, a una empresa por su cuenta, si quiere continuar o iniciar estudios, o si quiere únicamente apoyar a la comunidad, que puede ser con estas partes de la parte de la ayuda al medio ambiente. Exacto. Entonces, en relación a, ahora sí, a lo que me preguntabas, pues sí, nuestros maestros ahorita están preparando varios cursos para precisamente emprender con cuestiones de sustentabilidad. Uh-huh. Ya se están haciendo los programas, las academias de la subdirección de enlace operativo de la Ciudad de México están también convocando a los maestros para que inicien estos programas a través de las academias. Pues esperamos que tenga muy buenos resultados, y yo creo que en el plantel de nosotros va a tener excelentes resultados porque ya hemos piloteado varios tallercitos. Excelente. Sí, sí, algo caracteriza a nuestros profesores es la creatividad. Son verdaderamente creativos porque a veces hay limitaciones, a veces hay herramientas muy caras, hay maquinarias muy caras. Nuestros profesores de una u otra forma tienen que usar su creatividad para solventar todas las necesidades que tenemos en el CECATI, porque el objetivo principal es que ustedes se lleven la mejor capacitación. Esto que hablaba el director Joel de los trayectos formativos, nos lo han enseñado ustedes, nos lo han enseñado la gente que se ha inscrito en el CECATI. CECATI nació allá en 1963 con el objetivo de crear personas capacitadas para esta industria naciente en el país. Sin embargo, las personas que se han ido inscribiendo a los CECATI, que son ustedes, nos han enseñado esto, que nosotros teníamos que prestar atención a que no solamente estamos formando gente para ingresar al mercado laboral, sino para satisfacer múltiples necesidades. Y, por ejemplo, les comentaba en una ocasión, la profesora de francés tiene alumnos de la tercera edad, porque sus hijos se han casado con franceses y francesas y ellos quieren comunicarse con sus nietos. Entonces, ellos van a aprender el idioma francés. Las necesidades son múltiples dentro de los CECATI y no duden en llamar a cualquiera de ellos. La página general de CECATI es www.dgcft.sems.gov.mx. Allí van a encontrar todos los CECATI de la República Mexicana, no solamente estamos en la ciudad, uh-huh, sino en toda la República, van a encontrar las especialidades, los cursos que se imparten, los teléfonos. Así es de que llamen y aprovechemos que hoy está nuestro director para que nos dé los teléfonos de su CECATI y nos invite en particular a conocerlo. Muchas gracias, sí. Pues bueno, ya lo dijo Sara, somos 201 planteles a nivel nacional con más de 56 especialidades que se imparten y más de 200 cursos a nivel nacional. Nosotros somos el CECATI número 12 de la segunda etapa que se construyó en 1964, en el caso de nosotros. Pues los teléfonos es 5767-7198, 5767-0310 y 5767-5267
con mucho gusto les atenderemos en el plantel. Sí. Bien, gracias, director. Pues aquí tienen una información general. Sé que van a regresar a ella cuando vean el segundo programa, porque en verdad les va a interesar conocer más de cerca este curso e incluso inscribirse cuando se abra dentro del CECATI número 12. Y pues por ahora nos despedimos. Esto fue Formación en Acción, un programa de los CECATI para ustedes en DGES TV, que te ve aprendiendo. Gracias al licenciado Manuel Salgado Cuevas, director general de Educación Secundaria Técnica en la Ciudad de México. Gracias y nos vemos en el siguiente programa.